Todavía no se conoce el proyecto de presupuesto para el 2020, pero los diputados ya analizan la posibilidad de eliminar el seguro médico privado para ministros y representantes de autónomas. Quien planteó la idea fue Norman Quijano. Hablábamos de la posibilidad de que cuando venga el proyecto de presupuesto, que a más tardar llegará el 30 de septiembre, vamos a revisar con lupa las cifras presupuestarias de las distintas instituciones del Estado para que ningún empleado que pueda tener un salario, digamos, por dar un ejemplo, pero eso hay que discutirlo, que tenga un salario más allá de $1,500, pueda tener un seguro médico hospitalario. Las demás fracciones en el Parlamento están de acuerdo con esa idea, incluso el partido Gana, aunque piden que se tiene que estudiar y presentar formalmente. De acuerdo al PDC, el Estado se ahorraría millones de dólares. Pero un estimado andaría fácil en unos 70 millones de dólares si hacemos una sumatoria de todas estas, pues que no son 5 centavos. El sistema público de salud funciona, ya no va a haber la necesidad de contratar este tipo de servicios privados, que lo único que hace pues es crear dos clases de trabajadores, los trabajadores privilegiados que trabajan en el órgano judicial y el resto de trabajadores en la administración pública que no gozan de este beneficio. Aquí habría que pensárselo todos en la cama, todos en el suelo. Es una propuesta que hay que verla de forma seria para ver a quiénes se le aplicaría y a quiénes no, para no lesionar a la gente de menores ingresos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener cuidado, porque se oye bonita, pero sacada de la manga y la camisa sin mayor análisis. Y creo que si el funcionario público quiere dar muestras de transparencia y probidad, es por estos actos que tenemos que comenzar. Todavía no existe nada formal para su estudio ni se conoce cómo estará distribuido el presupuesto general de la Nación. El gobierno tiene hasta el 30 de septiembre para llevarlo a la Asamblea Legislativa y que pase a estudio de la Comisión de Hacienda.